Estamos arrancando el tratamiento de este proyecto de, de ley en el día de hoy, que ingresó eh, hace menos de 36 horas. ¿no? Sí. Entonces, eh, vos sabés que tenemos una dinámica siempre que se llaman reuniones informativas, que es donde vienen funcionarios y en este caso también representantes del movimiento obrero organizado van a venir a expresar su mirada sobre este proyecto. En función de eso, nuestro plan es que el lunes podamos a la tarde eh, dar dictamen de comisión a este tema. Eh, vamos a ver si estamos en condiciones de hacerlo. Yo creo que sí, que podemos estar en condiciones de hacerlo. Y en función de eso, ver si el próximo día martes podemos tener una sesión donde este tema esté incluido en el temario. A mí me resulta muy extraño, ¿no? Eh, un espacio político que durante, hizo campaña en el 2015 diciendo que iba a eliminar el impuesto a la ganancia con Mauricio Macri a la cabeza. Eh, que después, en lugar de avanzar en ese sentido y de materializarlo en la práctica, termina duplicando la cantidad de trabajadores y de jubilados que pagaron impuestos a la ganancia, porque Cristina dejó 1,2 millones de trabajadores eh, dentro del pago de ganancias y Macri se fue con 2,4 millones, duplicándolo. Yo entiendo la lógica político-electoral que te lleva muchas veces a la diferenciación, pero este es un tema muy importante. Estamos hablando de 800 mil argentinos y argentinas que van a dejar de pagar ganancias y lo tenemos que tratar con la seriedad del caso y no puede ser una cosa de que un día digo una cosa otro digo otra y me parece que en eso hay algo que es muy interesante que es la constancia la perseverancia y la coherencia de Sergio Massa que inclusive cuando estaba peleado con nosotros en el año 2013 ya planteaba estas cosas y hoy estamos muy cerquita de poder darle un formato definitivo a un impuesto a la ganancia que afecte lo menos posible y que prácticamente llegue a solamente a 90.000 argentinos cuando hoy, insisto, estamos en 880.000 afectados. Sí. Se le han pasado diciendo que eran partidarios de la rebaja de impuestos y cuando el ministro habló del tema, hasta lo torearon, la candidata a presidenta, eh, Ritondo. Dijeron, manden el proyecto rápido que se lo aprobamos. Cuando le mandaron el proyecto se juntaron y dijeron, no lo vamos a acompañar. Así que más que preguntarme a mí, tenés que preguntarle a ellos, porque tienen esa actitud.